Y ya estábamos colgados hablando con ella, que es una actriz connotada, es directora teatral, es docente además, una de las mejores exponentes de nuestro teatro, que trasciende fronteras además. Gabriela Iribarren, un gusto de que estés en Día a Día, qué placer. Muchas gracias, el placer es para mí. Bueno, con Julio ya tenemos una historia y a ti, bueno, te sí, sigo. Sí, es un gusto recibirte acá. Muy lindo estar acá para hablar un poco de teatro. Una de las mejores actrices de nuestro país, no tengo sin duda desde hace duda. Muchos años. Claro que sí. Y hoy vamos a hablar de Ana contra la muerte, que bien describía Gabriela recién en esta charla previa que teníamos. Estábamos ansiosos por conversar. Suceso teatral, realmente, no solo en nuestro país con tanto tiempo en cartel y con éxito de concurrencia a la sala, sino también a nivel mundial, porque les ha permitido salir de fronteras para exponer esta magnífica obra. Comencemos por el principio. ¿De qué va la obra? Para quienes no la han visto, comencemos por eso y después vamos a contar el impacto que está generando la gente. ¿Cómo no? Bueno, la obra es una obra de Gabriel Calderón, que es un excelente dramaturgo uruguayo, que también tiene una gran resonancia a nivel internacional por toda su obra. Y esta, Ana contra la muerte, es una de sus obras, para mi gusto, mayores, que realmente aborda la historia de una mujer pobre, que estuvo vinculada a las drogas, que para solventar el tratamiento de la enfermedad de un hijo, decide volver al mundo del narcotráfico como mula, ¿no? Entonces es un poco el relato de todo lo que, cuál es la peripecia de ese personaje por todas las situaciones que pasan y de alguna manera plantea como una tesis sobre el sistema en función de una situación tan límite como esta, ¿no? Expone el drama personal de una mujer en esa situación y por otro lado todo lo que transita a partir de, bueno, caer presa por este tema, mientras sigue la enfermedad de su hijo. Pero bueno, es una obra que si bien es dramática, tiene una dimensión más allá de lo dramático, es una tragedia moderna, podríamos decir, ¿no? Porque todo lo que Gabriel en su escritura despliega a partir de todas esas situaciones, tienen indudablemente un alcance universal. Me toca representar, interpretar el personaje de Ana, un personaje maravilloso para mí como actriz, y a mis queridas compañeras Marisa Bentancur, sí, y María Mendive, ellas tienen a cargo excelentísimos, maravillosos trabajos, donde van ocupando los roles diferentes, ¿no? Por los que transita esta mujer. La jueza, la policía, una sicaria, las mujeres compañeras de cárcel, la abogada, las doctoras, Entonces, bueno, habla un poco de todo, ¿no? Del sistema, de la salud, lo que representa para una mujer con estas características. Eso tú decías, una obra difícil, porque es una obra dura, pero en realidad, hoy comentábamos al principio del programa que es una obra tan bien hecha, tan bien escrita, tan bien actuada, tan bien dirigida, que si bien tú transitas por dolor mientras que lo ves, por momentos empieza a generar un desequilibrio entre el dolor que te genera la obra y la emoción de ver tanto talento sobre el escenario. Entonces, es difícil, pero salís muy contento de haberlo visto. Sí, porque además viste que la obra tiene la particularidad de que, bueno, hay momentos de cierta distensión, ¿no? Porque por supuesto que no podemos decir que tiene humor explícitamente. Pero es muy Calderón, eso pero te es pone... muy, claro, sí, él sí. Es muy ácido y crítico, y es tan ácido, y pega tan profundo, y da en los puntos perfectos, que claro, eso también ironiza de alguna manera la realidad. Y como contrapartida a todo ese tránsito doloroso, como decís, Julio, viste que el final tiene una cosa de redención, una cosa de resignificación de la vida, de un impulso vital que va más allá de la desgracia que atravesó el personaje y que de alguna manera hace que nos deje llenas de energía para salir a comerse un poco la vida, que es, yo creo, la mejor manera de superar un trauma como ese o como otros, ¿no? También. ¿Tú quedas así, Alfie? ¿Cómo transitas tú como actriz? Porque el desgaste que hacen las tres, que hace María Mendive, Marisa Bentancur y tú, pero en particular tú al final, uno como espectador te ve
absolutamente entregada al final del espectáculo. Es impresionante lo que te exige la obra. Claro, el personaje de Ana es un personaje que lógicamente tiene que sostener toda la función, toda la obra, y tiene que pasar por todos esos estados que son muy diversos, dolorosos, y que sin lugar a dudas generan un desgaste emocional muy grande, ¿no? Por otro lado, hacia el cierre del espectáculo, claro, hay una descarga de energía tan impresionante que me produce agotamiento, por un lado, claro, ¿verdad? Un gran agotamiento físico, porque claro, es un estado que te exige ese momento en particular y otros, pero ese en particular que es como muy extremo. Y en ese extremo hay un desgaste físico, emocional, vocal, pero por otro lado también hay una energía poderosísima de lo vital. Entonces quedó al borde del desmayo, claro, que mis compañeras amadas me contienen y me sostienen ahí, pero también quedo muy, muy llena de esa energía no vital, impresionante. Y justamente esa energía debe ser la que contacta con el público, ¿no? Porque dentro de lo complejo, de más allá del talento, que no es irrefutable tu talento en escenario, pero lograr cautivar con todo eso que acabas de escribir, la atención de la gente, y llegar justamente a posicionarlos en un escenario de un clímax de emoción, de conmoción por lo que está sucediendo, debe ser complejo. ¿Lo recibís? ¿Lo recepcionás? Sí, la obra se juega realmente y no es un lugar común, es verdad. En el teatro se completa con el público la obra, siempre. En la tragedia y en la comedia, en ambos géneros, ¿no? Que tienen igual magnitud. Y acá, nosotras recibimos la respiración del público, el llanto del público, alguna risa del público. Sí. Risa nerviosa, claro, risa sarcástica o risa irónica. Y de alguna manera ahí vamos construyendo juntos y juntas con todo el público presente los distintos tramos, ¿no? Y eso tiene una movilidad, porque hay, o sea, el público no siempre es igual. Claro. Ahí hay un elemento azaroso de un montón de gente que se junta, y bueno, a veces, y los públicos además no son todos iguales, y ¿no? Gabriel, el público también uruguayo, tiene un público muy abarcativo, ¿no? Gente muy, más joven, gente más grande. Muy, pero en esta obra en particular yo siempre le digo a Gabriel, bueno, no solamente lograste hacer una obra mayor, una gran obra del Teatro Universal, sino que también lograste una obra masiva. Claro. Porque lo que toca, o sea, y cómo lo toca, no hay quien se... No, llega a todo el mundo. No hay distinción. El teatro es un arte profundamente democrático, ¿no? Universal. Que nos pone ahí a todos desnudos y desnudas, sí, porque el espectador y las espectadoras también tienen que entregar. Es una obra exigente porque te pide que estés ahí, te pide concentración, te pide entrega, y para nosotros también. Y ahí realmente es una obra que logra pasar todas las barreras. Entonces, claro, es un fenómeno del teatro. Sin y no dudas. Siempre en una carrera, por más cosas hermosas que uno haga, éxitos incluso, se logra tener un resultado que se constituye en un fenómeno teatral. Que bueno, que está probado con nuestro público, que es un público que siempre yo agradezco, porque yo digo, si en Uruguay nosotros logramos tener la adhesión del público, lo logramos en cualquier parte. Totalmente. Porque tenemos un público crítico, un público exigente, un público que no es, por lo menos hacia los uruguayos, tal vez hacia otros somos más generosos, sí, con quienes sí, de pronto vienen de afuera, ¿verdad? Sí, pero a sí, nosotros nos exigimos muchísimo, y eso también, si bien es un reme muchas veces, ¿no? Porque decís, pero che, a ver, ¿no? Sí, pero también han recogido éxito internacional. Claro. El de acá, pero internacional. Y bueno, en España, comentábamos en el corte, se presentaron en Madrid en particular, yo sí, veía en el Teatro de la Abadía, que es un teatro importantísimo, de vanguardia, lindísimo, siempre es de altísimo nivel. Y le fue muy bien, localidades agotadas en Madrid, en pleno Teatro de la Abadía. Sí, impresionante fue eso. Nosotros, es imparable. Es imparable, y también ver la respuesta del público, que es igual. Entonces, ahí la universalidad, digo, más allá de que claro, se pinta una historia que no es localista, pero que pinta aspectos de nuestra región, ¿no? De Latinoamérica, o qué sé yo, que nos puede resultar más próximos, logra atravesar y tener esa resonancia en todos los públicos. Estuvimos en Tenerife, en el Festival de Cádiz,
París y luego, bueno, nos tocó, sí, en Madrid, en el marco del Festival de Otoño, en el Teatro de la Abadía, como bien decís, dirigido hoy por Julio Mayorga, un gran autor español, de un gran prestigio, en el marco del Festival de Otoño. Y bueno, y el espectáculo se colocó entre los mejores espectáculos de la cartelera de Madrid y entre los mejores espectáculos extranjeros, ¿no? Con lo cual... Y recordemos, si no me equivoco, es la primera vez que ustedes actúan juntas, ¿no es cierto? Es la primera vez que las tres estamos en el escenario. Nosotras hace 22 años que estamos juntas en el Instituto de Actuación de Montevideo. ¿Verdad? Lo acabamos de mencionar. Y bueno, y hemos trabajado muchísimo juntas, pero en diversos roles, ¿no? Directoras, actrices juntas, pero de a dos. Pero la primera vez que nos encontramos las tres en un escenario es esta. Y bueno, y eso es un algo adicional, porque ahí hay y se pone en juego de alguna manera un vínculo muy fuerte que tenemos, como somos como hermanas de la escena y de la vida, ¿no? Y eso ahí en la escena rinde, porque vos el nivel de conexión que tenés es mínimo. Nos conocemos la respiración, nos conocemos la mirada, conocemos lo que le está pasando a la otra. Exacto. Y eso permite, como en el teatro, esa comunión que hace la diferencia siempre, ¿no? Y sencilla la tarea con la conexión que tienen. Exactamente. Y bueno, es una obra que te exige estar ahí todo en cuerpo y alma, y sin duda el trabajo de una siempre está sostenido, levantado por el trabajo de las otras, ¿no? Gabriela, te queremos preguntar, porque la cita ineludible es en el mes de marzo. Sí. Recordanos las fechas, es en el Teatro Solís además, el tema de las entradas, dónde las adquirimos, de qué manera. Bueno, las funciones son en el Teatro Solís, donde ya estuvimos el año pasado, creo que vamos a celebrar como la función número 65, ahí. Wow. Ahí estamos viendo el afiche de la obra, qué fantástico. Y estamos allí el 7 y 9 de marzo. Además, conmueve también estar en el marco del mes de la mujer, porque es una historia de mujeres también, no exclusivamente ni en forma restrictiva, para todo público y para todas las generaciones. Pero bueno, es emocionante también en ese marco contar esta historia de mujeres, maravillosamente escrita por Gabriel Calderón. Sí. Y bueno, estamos muy contentas. Qué bárbaro. Bueno, que sigan los éxitos. Entonces, la cita 7 y 9, imperdible en el Teatro Solís, para ver estas magníficas mujeres en escena nuevamente. Una oportunidad que no deben perderse. Gabriela, un millón de gracias por estar en Día a Día. Como siempre les decimos a la gente querida, sos bienvenida cuando necesites mostrar el arte magnífico que realizás. Muchas gracias por dar el espacio a la cultura y al teatro, que bueno, que es uno de los amores de mi vida. para no dejar a Rafaela fuera. A Rafaela. A mi hijo, a mi nieta, a mis padres. Mandale saludos a tu Pero colega, cómo no, a mi colega, a mi colega Rafael Massa, por favor, un abrazo. Saludos todo día a día. Gaby, muchas gracias. Mucho éxito. Es momento de una pausita en Día a Día, porque si no el viernes nos alcanza para compartir todo lo que tenemos para brindarte en esta tarde fresquita, pero con mucho calor humano, con mucho amor. Vamos a disfrutar la tarde juntos a vos.